Le doy gracias a Dios por este privilegio de estar enfrente de este pueblo que es limpio con la sangre de Cristo. Y le doy gracias también a Dios por darme esta oportunidad de cantar una alabanza con la célula que me ha dado por liderar. Pues ya llevo ya, gracias a Dios, casi 2 años de ser líder con la ayuda de Dios y la de mi esposa. Y estamos siguiendo adelante y le pido a Dios que oren por mí para que yo siempre siga adelante, pues porque este trabajo no es fácil. Y así les voy a pedir a todos los de la célula pues que pasen adelante para que cantemos la alabanza. Y todo pues lo vamos a hacer en el nombre de Cristo. Les voy a leer un... un texto en Isaías 55, del 6 al 8, mientras todos pasan al frente. Y dice: busca a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová de los ejércitos, el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Quieren acompañar en esta hora, pueden hacerlo. Amén. Mientras adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores, yo también quiero tomarme un tiempo para darle gracias a Dios por cada uno de estos hermanos que son tan esforzados. La verdad, mi familia lleva ya creo que como 10 años o más abriendo nuestro hogar para gloria y honra del Señor. Amén. Así que Dios bendiga el esfuerzo de cada uno de estos hermanos. La verdad que es rara vez que ellos pierden. Y que Dios los bendiga, amén. Así que vamos a adorar el nombre del Señor en esta hora, amén, aleluya. Te adoraré, te
Jesús en esta hora, que Dios los bendiga, amén. A Dios sea dada toda la gloria y la honra. Amén, hermano, que sigamos gozándolo, porque acuérdense que estamos en vigilia y esto apenas empieza. Los bendiga.